Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. El día de hoy vamos a leer la nota bibliográfica. Creo que la dividiré en dos porque está un poquito extensa. Espero que les guste. Nota bibliográfica. La opinión pública ha sido siempre preocupación primordial para los Rockefeller, casi desde el principio, al menos desde que el proyecto Sooth Improvement lanzó a John Dee a la primera página de los periódicos, dentro de un recuadro junto al nombre de los otros conspiradores. Senior reaccionó a este ataque del mismo modo que lo haría años después, con el silencio. Pero la prensa volvió a la carga, y cuando Junior ya había contratado a Ivy Lee, el problema era crítico. Después de lograr desembarazarse del asunto de Ludlow, Junior comprendió que los Rockefeller podían evitar errores como aquellos, recurriendo a la simplísima fórmula de Lee para las relaciones públicas, tomar en consideración la opinión pública antes de emprender algo y no después, cuando fuera demasiado tarde. Sin embargo, subsistía el problema de lo pasado. Tanto Lee como Junior sabían que la reputación de la familia por sus obras filantrópicas nunca estaría a salvo mientras no se purificase la atmósfera de mala disposición contra Senior. Coincidían en que el mejor modo de hacerlo consistía en moldear la opinión pública de una manera que el viejo siempre había desdeñado, con una biografía detallada, verídica y naturalmente favorable del primer John Dee, que contrarrestara los esfuerzos de los sensacionalistas. Durante los casi 20 años que Lee estuvo trabajando para Junior, después de Ludlow, este proyecto ocuparía gran parte de sus energías. Cuando se publicó esa biografía ejemplar de Senior, resultaría un caso clínico de la obsesión de la familia por controlar las actitudes que frente a ella adoptaba la sociedad norteamericana. A Senior no le interesaba excesivamente el proyecto, y a diferencia de su hijo, no le preocupaba mucho lo que dijeran los demás. Convencido de que había obrado justamente, solía aconsejar a Junior que siguiera sus indicaciones y dejara que rumorearan. Lee comprendió, en consecuencia, que tenía que actuar con cautela si quería obtener cooperación por parte del viejo. Después de ciertos sondeos, eligió a William O. Inglis, periodista del World neoyorquino, para biógrafo. Inglis, sin ser ningún notable escritor ni pensador, era un hombre prudente y afable, capaz de apreciar y relatar una buena historia y, lo que es más importante, un buen jugador de golf. El campo de golf de Pocantico era el terreno en que Lee proyectaba infiltrar a su agente para que se ganase la confianza del viejo. Fue una buena artimaña. Al cabo de unas cuantas partidas, Senior accedió a rememorar sus recuerdos en sesiones semi-informales con Inglis. Comprendió lo importante que era para su hijo. En una de sus primeras conversaciones con Inglis le dijo: «Sé que él desea esta recopilación por devoción a mi persona, y yo lo agradezco profundamente». Y le llegó al corazón aquella necesidad de Junior de creer lo mejor. La relación de Inglis con el dueño de la Standard Oil duraría 10 años, desde 1915, en que se iniciaron las sesiones, hasta 1925, cuando presentó el manuscrito de la biografía. Recibió por su trabajo $8,000 anuales, lo que era una cantidad importante para la época. Además de entrevistar al biografiado, viajó por el norte del estado de Nueva York para hablar con las personas que recordaban a los Rockefeller de los viejos tiempos, y entrevistó también a la hermana de Senior, Mary Ann, a su antiguo socio Maurice Clark, y a otros miembros de la familia y amigos íntimos supervivientes de aquella época. El libro constituye un inapreciable trabajo de investigación, merecedor de la inversión que hizo Junior. El viejo Rockefeller no tardaría mucho en ser incapaz de recordar tan detallada y lúcidamente las cosas que le contó a Inglis. Pero el caso es que cuando su memoria e interés ya fallaban, hubo un voluminoso texto mecanografiado titulado «Conversaciones con John D. Rockefeller Jr.». Poco después, los demás ancianos que recordaban los viejos tiempos desaparecieron también, pero sus recuerdos quedaron recogidos en Conversaciones con el vecindario de Moravia y otros materiales recopilados por Inglis. Tardaría otros 15 años en apreciarse que Inglis casi había logrado recoger mercurio. Nada más entregar Inglis el manuscrito, Junior lo sometió para revisión a Raymond Fosdick, a George Vincent, por entonces presidente de la fundación, y a otros personajes selectos de su círculo íntimo, y a guisa de agregía chacota, llegó a enviárselo a Ida Tarbell, que se había convertido en defensora del mundo corporativo que otrora tanto había flagelado.
A la señorita Tarver le gustó el trabajo de English, pero a Junior su intuición le decía, y lo confirmaban la mayoría de sus asociados, que era una obra excesivamente lisonjera para ser tomada en serio. No tenía el tono preciso de autenticidad para impresionar a los intelectuales y a los factores de opinión que deberían sancionarla como biografía modélica. Junto con los materiales de investigación recopilados durante una década de trabajo, el manuscrito quedó archivado, English fue dado de baja de nómina y el proyecto fue arrumbado. Pero no cesaba la hostilidad literaria contra la familia. En 1919 se publicaba John D. Rockefeller, A Portrait in Oils, de John Winkler. Aunque irritado por el hecho de que logró una gran divulgación al publicarse por entregas en Cosmopolitan, Lee comprendió que el libro no causaría un impacto duradero. 3 años después de la obra de Winkler, la publicación de God, Gold de John T. Flynn fue una cosa. Esta obra, siguiendo la arraigada tradición del sensacionalismo, obtuvo una amplia y entusiasta resonancia y actuó de acicate para reavivar la urgencia de publicar el libro adecuado sobre Senior. Con la bendición de Junior, Lee sondeó a los leales de Rockefeller, requiriendo recomendaciones de posibles escritores. Se barajaron una serie de nombres, incluidos Walter Lippmann, Stuart Chase y otra serie de candidatos en apariencia inaccesibles. Fosdick recomendó con insistencia a Frederick Lewis Allen. El elegido de Abraham Flexner fue Henry Steele Komager, y extrañamente el propio Lee se inclinaba por Charles Bird y James Truslow Adams. La búsqueda llevó a Lee lejos del suelo patrio. Fue a solicitárselo a Emil Ludwig, que acababa de terminar su mastodóntica obra sobre Napoleón. Ludwig aceptó que le pagaran el viaje a Estados Unidos, pero después de entrevistarse con el viejo Rockefeller, manifestó que no le interesaba. No importaba, porque Lee había encontrado a su hombre. Era Winston Churchill, miembro del Parlamento británico que no hacía mucho había acabado la biografía sobre su noble antepasado, el duque de Marlborough. Convencido de que era un hombre con un destino semejante al de los Rockefeller, Lee se embarcó hacia Inglaterra y sostuvo varias entrevistas con Churchill, quien finalmente accedió a posponer por 2 años su historia sobre los pueblos de habla inglesa para encargarse del proyecto. A cuenta de ello, los Rockefeller debían entregarle un anticipo de 50.000 libras, pero Junior, vetando el entusiasmo de Lee, se negó a desembolsar lo que equivalía a $250.000 en plena depresión. Al morir Lee en 1934, el asunto seguía sin resolverse. JDR3 tuvo que asumir la misión de ayudar a encontrar al presunto biógrafo de su abuelo. Habló con sus antiguos profesores de Princeton y con otros historiadores en activo. Las sugerencias apuntaban mayoritariamente a un nombre que en otra lista solo había figurado como posibilidad. Se trataba de Alan Nevins, un profesor de historia en Colombia de 44 años, cuya reciente biografía sobre Grover Cleveland acababa de ganar el premio Pulitzer. La principal desventaja de Nevins como Alfred Harcourt había señalado a Junior no era otra que ser demasiado tedioso. Sin embargo, conforme hubo que ir descartando por diversos motivos al relumbrante Churchill y a otros candidatos, el defecto resultaba relativamente nimio. En 1934 le ofrecieron formalmente el trabajo a Nevins. Al principio, Nevins lo declinó, debido a la presión de otros compromisos. Pero el presidente de la Universidad de Columbia, Nicholas Murray Butler, vio la oferta con experto ojo de matrimonio de conveniencias. Ante la perspectiva de una donación, podía ser el medio de consolidar la relación con los Rockefeller, iniciada con el arriendo en el Rockefeller Center, y convenció al reticente historiador para que reconsiderara la oferta. En 1935, Nevins ya trabajaba de lleno en el proyecto. Al publicarse la segunda edición de su obra, Nevins se sintió obligado a recordar a los lectores su desinterés en su relación con los Rockefeller. Me he mantenido libre de obligaciones económicas y, en realidad, he incurrido en importantes gastos al dedicar tanto tiempo y trabajo a un libro cuyos derechos de autor difícilmente compensarán mis gastos privados de investigación. En este y otros párrafos reiterativos de que su trabajo fue gratuito, realizado sin obligación para con la familia, se detecta el tono angustioso del que protesta excesivamente. A decir verdad, el libro fue el beneficiario singular de 10 años de investigación de English, que a Junior le habían costado más de
$100,000, valiéndole la propiedad de inapreciables datos de recopilación irrepetible. Nevins logró además que Junior pagara los servicios de un ayudante y pudo contar con la colaboración de Frank Hill, que trabajó 3 años en el proyecto investigando exhaustivamente los primeros años de la vida de Senior y llegando a escribir unas 90,000 palabras sobre el periodo que va hasta 1890. Espero que les haya gustado esta primera parte de la nota bibliográfica de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para terminarla. Muchas gracias por escuchar.